Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El predicador, Reverendo Jerock Lee, antes de creer en el Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día tuvo un encuentro con Dios y fue sanado de todas sus dolencias. Desde ese momento, empezó a vivir conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982, fundó en Seúl, Corea del Sur, la Iglesia Mangning, con solo 13 personas. Su iglesia creció bajo la dirección de Dios y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Jerock Lee ha asumido el liderazgo para difundir el evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la Iglesia Mangning cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Jerock Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La Cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Donde quiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y público en general, tal como menciona la primera parte de Efesios, capítulo 1, versículo 23, que cita, la cual se refiere a la iglesia, continúa el pasaje, es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, quien la ha comprado a precio de su sangre. Y Primera de Corintios capítulo 12, versículo 27 añade, vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Es decir, el personal administrativo, todos los que prestan servicio en la iglesia, así como las líderes y la congregación en general, son partes individuales que conforman todos el cuerpo del Señor, que es la iglesia. Ahora bien,
si estas partes se tienen envidia y celos y discuten entre ellos, me pregunto, ¿cómo podrá el cuerpo mantenerse firme y sano? Del mismo modo, si los miembros de una iglesia se pelean entre ellos, hablan mal el uno del otro, se tienen odio y murmuran de los demás, en lugar de estar unidos en amor, entonces en esa congregación no se manifestará el obrar del Espíritu Santo. El diablo y Satanás se burlarán de esa iglesia. El amor en la iglesia se enfriará, el fuego de la oración se apagará y, finalmente, el avivamiento se detendrá y no se podrá llevar a cabo la obra de Dios. Una de las principales razones que origina en las iglesias esta clase de situación es lo que denominamos una sinagoga de Satanás. En pocas palabras, una sinagoga de Satanás es cuando dos o más personas se juntan para complotar contra la iglesia. Es decir, para hacer la obra de Satanás. Como hemos visto antes, estas personas son las que se dicen ser judíos y no lo son. Se llaman judíos e hijos de Dios, pero en realidad siguen a Satanás. Tienen envidia, celos, juzgan, condenan, son rencorosos, odian y provocan peleas dentro de la iglesia. Incitan controversias y causan divisiones. Con el tiempo, obstaculizan la obra de Dios y pueden originar la destrucción de la iglesia. Por eso, la iglesia no deberá permitir de ninguna manera el mínimo atisbo de formación de esta sinagoga de Satanás dentro de ella. Estas personas ni siquiera se darán cuenta que están destruyendo su iglesia, pero la realidad será otra y la injerencia de Satanás la destruirá. Sin embargo, debe estar alerta, ya que también usted, sin saberlo, puede ser parte de esta sinagoga de Satanás. Digamos que ha oído a alguien murmurar de otra persona o quejarse de algo, y usted, de una u otra forma, ha aceptado eso. Tal vez pueda decir que no lo ha hecho con mala intención, pero el hecho es que ha contribuido a que esos falsos rumores se propaguen en la iglesia. Antes de llegar al nivel del espíritu, debe saber y reconocer que aún puede haber maldad en su corazón. Esa maldad se podrá manifestar dependiendo con quién trate y de la situación que enfrente. Por otro lado, hay quienes tienen la costumbre de quejarse todo el tiempo. Hablan negativamente y critican todo solo porque no están de acuerdo con algo o con alguien, o porque simplemente no les gusta algo. Incluso en momentos en los que todos deberían estar unidos en un solo corazón, esas personas reaccionan así. Y como siempre se comportan de esa manera, no se dan cuenta de lo que están haciendo. Peor aún, secreta y veladamente buscan a otros para compartir sus ideas. Si usted participa de esto, entonces será parte de una sinagoga de Satanás. Hermano, no deberá prestar oído a lo que dicen. Deberá redarguirlos con la palabra de verdad. Por eso, por favor, vean solo cosas buenas. Escuchen solo cosas buenas. Digan solo palabras buenas. Y piensen solo en cosas buenas de acuerdo a la palabra de verdad. Entonces, Satanás no podrá obrar en usted. Si así lo hace, la sinagoga de Satanás no podrá entrar en su iglesia. Incluso si alguien trata de difundir con mala intención falsos rumores, no podrá hacerlo. Tan solo mire esta iglesia. Desde que se formó, no ha habido ninguna sinagoga de Satanás. A la mínima señal, rápidamente la obra del enemigo es destruida. Aun cuando se formaron grupos en secreto, fueron pronto desbaratados. En el tiempo de nuestro Señor, hubo gente que trató de matarlo. No obstante, no pudieron hacer nada en su presencia. En esta iglesia no ha habido ni nunca habrá una sinagoga de Satanás. Y hasta que el Señor regrese, deberá ser así. ¿Cuántos dicen amén? Esas personas desaparecerán de la iglesia
incluso antes que alguien escuche sus chismes. Y aquel que haya participado en ello deberá quedarse callado o no tendrá otra opción sino irse de la iglesia. Recuerden esto, por favor, examínense a sí mismos y miren a su alrededor, en su familia, en su grupo o asociación, en su distrito o en sus hermanos más cercanos. No deberá haber ninguna sinagoga de Satanás que cause problemas en la iglesia. Deberá vencer toda tentación del maligno guardando su corazón y poniendo freno a sus labios. Deberá destruir toda estratagema del enemigo. Y para hacerlo, deberá estar siempre despierto espiritualmente y orar constantemente. Estimado público, los que se dicen ser judíos y son en realidad sinagoga de Satanás son un gran obstáculo para el reino de Dios. Estos fueron los judíos que más se opusieron al apóstol Pablo cuando predicaba el evangelio. Fueron los que declaraban creer en Dios, pero no aceptaron ni creyeron en Jesús, el Hijo de Dios. Se opusieron a la difusión del evangelio de Jesucristo. Por ello, el Señor dice: sé la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Es lo mismo hoy en día. Si bien esta iglesia ha estado consagrada al cumplimiento de la misión de evangelización mundial, hemos experimentado una permanente interferencia de aquellos que se llaman a sí mismos judíos, pero no lo son. Lo mismo ocurrirá cuando esta iglesia cumpla su misión de evangelización en Corea del Norte. Será una situación en la que no será suficiente arriesgar su propia vida para difundir el evangelio, sino incluso en esas condiciones se levantarán los que se llaman a sí mismos judíos que interferirán con nuestro ministerio. Tal vez se pregunte, ¿cómo puede ser eso posible? Pero piense en esto. No fueron los propios parientes o coterráneos de Jesús, es decir, los judíos que lo entregaron a los soldados romanos para que lo crucificaran en la cruz. Los líderes en aquellos días, el sumo sacerdote, los sacerdotes y los escribas, tenían celos y envidia de Jesús porque manifestaba el poder de Dios como ningún hombre lo había hecho y predicaba el evangelio del reino de los cielos. Y juzgaron y condenaron a Jesús de acuerdo a su propia ley y a su propia justicia humana. Finalmente, lo crucificaron. Del mismo modo, cuando esta iglesia lleve a cabo la misión en Corea del Norte, la palabra de verdad será proclamada y se manifestarán un sinnúmero de obras del poder de Dios. Debido a eso, los que cumplan este ministerio sufrirán la misma persecución que esta iglesia ha vivido. Espero que todos puedan cumplir bien su misión cuando llegue el momento. Ahora bien, ¿qué cosa quiero decir con esto? Quiero decir que deben vencer el mal con el bien. Esto es, no luchando el mal con el mal, sino venciendo el mal con bondad. Y también significa que debe estar alerta y prepararse en oración, porque todo se puede lograr en la voluntad de Dios. Por favor, recuerde esto. A mayor interferencia causada por estos supuestos judíos, mayores serán las obras del poder de Dios que se llevarán a cabo en la misma medida en que supere todo con bondad, fe y amor. A mayor persecución, más se predicará el evangelio, ya que las buenas nuevas del evangelio se propagarán a todo rincón de la tierra y las obras de Dios se manifestarán en gran medida. Desde la perspectiva carnal o natural, tal interferencia parecerá un obstáculo para la difusión del evangelio, pero en realidad, debido a esa misma interferencia, se realizará una mayor difusión del poder de Dios y el evangelio de santidad será proclamado. La razón por la que esta iglesia hasta ahora ha llevado a cabo el reino de Dios con mayor poder es que ha superado bien toda injerencia dentro de la voluntad de Dios. En los días de nuestro Señor,
los malvados que se hacían llamar judíos proclamaban que conocían a Dios y que creían en Él. No obstante, si no hubieran perseguido al Señor, el Evangelio no se habría difundido tan amplia y rápidamente. Ellos decían que Jesucristo tentaba al pueblo, que hablaba mentiras, que estaba poseído por Belcebú y todo tipo de invenciones. Sin embargo, fue entonces que la fama del Señor se difundió más ampliamente, junto con las buenas nuevas de su poder. Si no hubiera habido esta clase de rumores, las noticias de nuestro Señor no se hubieran extendido tan rápidamente. Les digo algo, cuando Dios permitió que esta iglesia fuera conocida en el mundo entero, hizo que los falsos rumores que se habían difundido de esta congregación en 1999 se extendieran por todo el mundo a través de una empresa de comunicación. Y luego, como Dios nos había dicho, el nombre de esta iglesia fue conocido en todo el mundo por el poder de Dios. ¿Cuál fue el resultado de ello? Hemos llegado a tener miles de iglesias filiales en todo el mundo. Tenemos organizaciones de renombre internacional, tales como la Red Mundial de Médicos Cristianos. Además, muchas empresas de comunicación masiva, como el canal de televisión GCN, están transmitiendo mis sermones y en muchos países están esperando que se realice el seminario internacional Manmin. Volviendo a la prédica, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, el Señor dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, hasta que no esté santificado, podrá pasar dificultades. No obstante, todo eso es finalmente parte del proceso que le traerá bienestar espiritual y material. Debería estar contento y agradecido si atraviesa por pruebas por creer en el Señor. Ahora bien, si pasa por dificultades porque no vive de acuerdo a la palabra de verdad, entonces deberá también estar aún más feliz y agradecido por ello. Podrá despojarse de todo lo carnal y, después de superar esas pruebas, llegará al nivel del Espíritu. Por eso, si tiene fe, en lugar de quejarse, deberá estar alegre y agradecido. Por medio de esas pruebas, Dios completará su obra en usted, lo perfeccionará y nada le faltará. Tal como cita Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4, que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Incluso si está pasando dificultades por llegar al nivel del Espíritu y del perfecto Espíritu, nunca deberá tener miedo. De la misma manera, como le dice el Señor a la iglesia en Esmirna: no temas lo que vas a padecer, eso también es para los que van a cumplir cualquier tipo de misión en el nombre del Señor. Dios nos dice la clase de pruebas que van a pasar los hermanos de esta iglesia que irán a cumplir la misión en Corea del Norte. Habrá interferencia de los que se llaman judíos. El Señor dice que al final habrá persecución del gobierno de Corea del Norte que tratará de proteger su sistema. Cuando llegue el momento, se abrirá una puerta a Corea del Norte y se darán las condiciones y el medio para la difusión del Evangelio. Por eso, hermanos, miembros de la misión de Corea del Norte, prepárense en oración. Cuando llegue el momento, irán allí a predicar el Evangelio. Sin embargo,
Les dije que eso no durará mucho tiempo. Corea del Norte abrirá sus puertas por necesidad política por un corto periodo de tiempo, pero las volverán a cerrar para mantener su sistema. Lo harán porque verán amenazado su gobierno, amenazado por el ministerio que llevará a cabo la Iglesia Manmin. Nuestro ministerio no solo proclamará la palabra, sino que también demostrará que lo que es imposible para el hombre es posible con el poder de Dios. Debido a eso, el gobierno norcoreano temerá este poder de Dios y los perseguirán para obstaculizarlos. Y esa persecución la describe el Señor de la siguiente manera: he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Hermano, el poder de Dios se manifiesta de la misma manera tanto en los días del Señor Jesucristo como en la actualidad. Como les decía, Corea del Norte mantendrá una estrecha vigilancia sobre las actividades de la Iglesia Manmin y su ministerio. Dado que el poder de Dios se manifestará de forma tan evidente, los vigilarán en forma estrecha. Y llegado el momento, cerrarán las iglesias Manmin que se han establecido y arrestarán y encarcelarán a los que forman parte de este ministerio. Una vez que los pongan en prisión, procurarán encontrar una manera de justificar su conducta. Esto es, justificar el asesinato de los encarcelados. Debido a que estarán bajo la mirada de la opinión pública mundial y como saben que podrían enfrentar fuerte oposición y reacción al matar por razones religiosas, buscarán un pretexto adecuado. Y hasta que encuentren asidero para esa justificación, los que estén en la cárcel serán atormentados. El Señor dice que será por 10 días. Esto no significa que van a padecer exactamente 10 días. El Señor dice que la prueba terminará en 10 días, luego que hallen un parámetro de juicio adecuado de acuerdo al pretexto que han elucubrado y luego matarán a algunos. Estos 10 días se aplica también a todo lugar donde haya habido tribulación y persecución por haberse congregado en el nombre del Señor después de su ascensión a los cielos. De esta manera, en Corea del Norte habrá mártires por amor al Señor, así como por amor a la Iglesia Manmin y a su pastor. Querido público, ¿acaso lo que les acabo de decir les da miedo o temor? Si tienen fe y total seguridad y confianza de la gloria y recompensa que recibirán en el cielo, no temerán. Por encima de todo, si tiene amor por el Señor, nunca tendrá miedo. Nuestro Señor sufrió, más allá de lo que podemos imaginar, mayor desprecio, persecución, insultos y tormento por todos nosotros. Y al final, padeció el sufrimiento de la cruz. No gritó de dolor ni de sufrimiento. No se lamentó de su propia suerte, sino por las muchas almas que iban a morir si no comprendían el amor tan grande de Dios. Si piensa en este gran amor del Señor, nunca tratará de evitar las pruebas que podrá padecer por amor a Dios. Hay una cosa que debo decirles: todo esto dependerá de su propia voluntad. Dependiendo de su elección, podrá o no enfrentar pruebas y dificultades por obedecer a Dios. Morir como mártir por su fe en el Señor le valdrá una gran recompensa y gloria en el cielo. Por otra parte, si sacrifica su vida por amor al Señor, luego de haber cultivado su corazón hasta llegar al nivel del Espíritu y del Espíritu perfecto, le será concedida una inmensa recompensa y gloria. No obstante, esta palabra no solo se aplica para aquellos que entregarán su vida por el Señor. Así como el Señor dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, usted también deberá ser capaz de marchar con esa misma fe de mártir
a donde quiera que vaya o donde quiera que se encuentre. Para tal fin, debe entender el significado general que contiene la palabra del Señor cuando dice: he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, incluso entre los creyentes no hay muchos que pueden distinguir correctamente entre Satanás y el diablo. Algunos de ustedes me piden que ore para que eche fuera al diablo, a Satanás o a los demonios de su hijo o de algún familiar. Por favor, deben distinguir claramente entre el diablo y Satanás. A pesar que alguien haya sido cristiano por muchos años, es probable que no sepa la diferencia entre Satanás y el diablo. Sin embargo, la Biblia claramente los diferencia. En pocas palabras, Satanás es el corazón de Lucifer, es decir, es la cabeza de los espíritus malignos, y el diablo es su subordinado. Y lo que cada uno hace también es diferente. Satanás obra a través de la mente, hace que las personas tengan malos pensamientos y promueve en su mente mentiras y falsedades. Si no se despoja de los pensamientos o los deseos de la carne, mejor dicho, de toda forma de maldad, falsedad y oscuridad, si no lo hace, repito, Satanás obrará en usted a través de ese pensamiento carnal. Satanás le hace pecar, hace que actúe con maldad y mentira, que juzgue, condene, tenga envidia y celos. Y lo peor de todo es que usted creerá que es usted mismo quien lo hace, pero Satanás controlará su mente. El maligno obra en la mente de las personas para que tengan malos pensamientos y para que esos pensamientos de falsedad agiten y muevan su corazón. Obrará removiendo la mentira y maldad que hay en su corazón. Si no tiene maldad en su corazón, Satanás no podrá obrar en usted, pero como la tiene, lo podrá hacer. Ahora bien, el diablo hace que accione conforme a los pensamientos que Satanás ha puesto en su mente. En otras palabras, cuando lo que Satanás ha instigado en su mente se vuelve acción, entonces eso es obra del diablo. Déjeme darle un ejemplo. Digamos que usted odia a alguien y se dice a sí misma: ahí viene esa hermana a quien detesto. Ni siquiera le quiero ver la cara. Dios le dice que tiene que amar incluso a sus enemigos. ¿No es cierto? Ahora bien, usted tiene odio en su corazón. Como tiene ese rencor, Satanás controlará su mente y le pondrá pensamientos como: ¿por qué se me acerca? Será mejor que me vaya. Satanás trabajará en su mente de esa manera y pondrá pensamientos como: la odio, me gustaría pegarle. Hasta aquí, todo eso es obra de Satanás. Ahora, digamos que usted tiene el deseo de golpear a esa hermana y luego actúa en consecuencia, es decir, la golpea. Usted ha obrado con violencia. Entonces, eso ya no es obra de Satanás, sino del diablo. Digan amén si me están entendiendo. Es preciso distinguir la obra de Satanás y la del diablo. Satanás obra en su mente para que luego el diablo lo lleve a accionar en la práctica. Después que Satanás obra, si usted acciona con maldad, entonces eso es obra del diablo. Por ello, no debe en forma ligera decir que todo es obra de Satanás o de los demonios. Deberá orar intensamente a fin de distinguir la obra de cada uno de ellos. No debe confundir la acción de Satanás con la del diablo. Deberá orar y distinguir a la perfección y con claridad entre ambas. Por ejemplo, si alguien habla mal de usted y lo calumnia, y usted tiene malos pensamientos como rencor, odio o resentimiento contra esa persona, eso será obra de Satanás.
Satanás inyecta un pensamiento de molestia e incomodidad hacia alguien y lo incita a murmurar también de esa otra persona o a causarle algún mal. Esta es la influencia de Satanás. Algunos llevan a la acción lo que tienen en su mente, discuten, insultan e incluso se van a las manos. Esta es la forma en la que el diablo los esclaviza para que cometan malas acciones. La Biblia distingue claramente la obra de Satanás y la del diablo. En Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23, cuando Jesús le dice a sus discípulos que padecerá muchos sufrimientos y que iba a ser crucificado, pero que resucitaría al tercer día, Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Desde el punto de vista carnal, podría parecer una preocupación justa, buena y hasta loable por el maestro, ¿verdad? Pero entonces Jesús le dijo a Pedro lo siguiente en el versículo 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. El Señor se está dirigiendo a Pedro, pero no le dijo: Quítate de delante de mí, Pedro, sino: Quítate de delante de mí, Satanás. Continúa el pasaje. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Sí, hermano, los que solo piensan en su propio beneficio e interés no obedecerán. Cuando Pedro pensó en el interés del hombre, esto es, en forma carnal, y procuró, de acuerdo a su propio criterio, detener a Jesús de la misión que tenía que cumplir, el Señor le reprendió diciéndole: Quítate de delante de mí, Satanás. Igualmente, Lucas capítulo 22, versículo 3 señala: Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Cuando aquí se menciona "y entró Satanás en Judas", eso quiere decir que Satanás ya había esclavizado y poseído el corazón de Judas. En otras palabras, primero Judas ya había pensado en entregar a Jesús a cambio de una suma de dinero. Y Juan capítulo 13, versículo 2 menciona: Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Esto significa que Satanás puso la idea de traicionar al Señor en el corazón de Judas Iscariote, y luego vino la acción. El pensamiento era obra de Satanás. Luego, el diablo obró para que Judas Iscariote accionara de acuerdo a lo que Satanás ya había puesto en su mente y corazón. Esto no quiere decir que el diablo obró a través de su corazón. Esto significa que el diablo ya había poseído el corazón de Judas Iscariote. Debido a que el diablo ya había poseído su corazón, se produjo la acción diabólica de entregar a Jesús. La primera parte de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, declara: El que practica el pecado es del diablo. Aquí, practicar el pecado es pecar de obra o de acción. Y Juan, capítulo 6, versículo 70, dice: Jesús les respondió: No os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Señaló esto por Judas Iscariote, quien lo iba a entregar. Ahora bien, entregar a Jesús por dinero es una obra del diablo. Por eso, Judas ya no era un discípulo del Señor, sino era el mismo diablo, ya que había sido instigado y estaba accionando de acuerdo a lo que el diablo le indicaba que hiciera. Por lo tanto, debe saber que practicar el pecado, es decir, cometer un pecado de acción, es obra del diablo. Los que pecan pertenecen al diablo y son hijos del diablo. Retomando el mensaje,
El Señor le dice a la iglesia en Esmirna: he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. La pregunta es, ¿qué significa en este pasaje prisión y quiénes atravesarán por esas pruebas? Veremos esto en la próxima prédica. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29 señala: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Esto sucedía en el Antiguo Testamento, continúa la Escritura, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Debe haber una circuncisión interna y no externa. Aquellos que creen con el corazón y no con su mente son judíos. En otras palabras, deben creer con su corazón que el Señor resucitó. Voy a leer de nuevo el pasaje. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Esta circuncisión se refiere a los que creen con su mente, es decir, como conocimiento, pero no ponen en práctica la palabra de Dios. Ustedes han escuchado y ya saben la palabra de Dios. Saben que no deben pecar y que no deben hacer las obras de la carne. Continúa la cita: ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. La circuncisión exterior no es verdadera circuncisión. Prosigue el pasaje: sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Está escrito en el capítulo 10 de Romanos: los que creen con el corazón lo demostrarán con sus hechos, andarán en la luz, en la justicia y en la verdad, y vivirán de acuerdo a la palabra. Solo aquellos que creen con el corazón son verdaderos hijos de Dios, es decir, son los judíos espirituales. La circuncisión debe ser interior, no exterior. La Biblia dice que debe quitar el prepucio de su corazón. Usted debe limpiar y purificar su corazón. No se llega a ser judío solo porque es de sangre judía o porque nace judío. Solo aquellos a quienes Dios acepta son los verdaderos judíos, los que han circuncidado su corazón, es decir, los que han recuperado la imagen perdida de Dios y se asemejan al corazón del Señor, son los verdaderos judíos que Dios reconoce y acepta. Son los que verdaderamente creen en Dios. En otras palabras, son los que tienen un corazón que se asemeja al corazón del Señor y son los verdaderos judíos que Dios reconoce y el pueblo celestial elegido por Él. Sin embargo, si se decide hacer un verdadero judío en el sentido espiritual, es muy probable que enfrente diversas clases de pruebas. Tal como declara Primera de Juan capítulo 4 versículo 18, que cita: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si lee el libro de Job, verá que él amaba a Dios, pero también le tenía temor. Si en verdad hubiera conocido en forma correcta a Dios y hubiera creído en él y le hubiera amado, jamás le hubiera tenido miedo. Le pregunto, si realmente ama a sus padres, ¿acaso les tendrá miedo? No, aun si hace algo malo y si sus padres lo disciplinan, ¿tendría miedo de ellos? Claro que no, porque sabe que lo aman. Si tiene miedo de sus padres, eso quiere decir que no los ama y por eso no los obedecerá. Si los obedece, ellos
no tendrán necesidad de castigarlo. Hermanos, los que tienen miedo de Dios pasarán por aflicciones y enfermedades. ¿Saben por qué? Porque no viven por la palabra de Dios, no andan en la luz y hacen las obras de la carne. Por eso se enferman y Satanás toca sus vidas y atraviesan por pruebas y aflicciones. Los que llegan al nivel del perfecto amor nunca tendrán temor de enfrentar ninguna circunstancia. Debido a que Jesús fue perfeccionado en el amor, pudo tomar la cruz por usted, por mí y por toda la humanidad. El poder del amor es así de grande. Dios Padre entregó a su único Hijo. Jesús, el Señor, tomó la cruz y los padres de la fe difundieron el Evangelio a riesgo de perder su vida. Todo esto fue posible por el poder del amor. Espero que usted también llegue a ser un cristiano comprometido que manifieste el poder de Dios. Si realmente llega a sentir en su corazón el amor de Dios Padre, quien entregó a su único Hijo por los pecadores, y el amor del Señor, quien tomó la cruz y murió por nosotros, me pregunto, ¿a quién no podrá entender y a quién no podrá amar y perdonar? Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos lleguen a ser verdaderos hijos de Dios, quien perfeccionará el amor en cada uno, siguiendo el ejemplo del Señor, quien cumplió en forma perfecta por amor la ley de Dios. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando reciba esta oración con fe, experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor, lumbago y jaqueca desaparezcan. Que todo resfrío, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo.
epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales. ¡Fuera! Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos vean. Que los sordos oigan. Que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con sus labios puedan testificar: Dios me ha respondido y he sido bendecido por él. Dios Padre, te doy las gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Me dio un parálisis facial de un lado de todo el cuerpo. Aleluya, praise the Lord. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Praise the Lord. Aleluya. No podía caminar por 3 años y ahora puede. Now she's standing by herself. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. You can do it. You can do it. Just slightly, slightly. Aleluya. Demuéstrele que en el nombre de Jesús usted ha sido sanada. Pueden verla ahora. Ahora usted ya mejor. Estírela, por fe, estírela. Throw away the crutches by faith. Tell him. Pero no puede caminar 5 años. 5 years you couldn't walk. Aleluya. AIDS. AIDS. ¿Por cuánto tiempo has estado sufriendo del SIDA? 7 años. For 7 years. 7 years. So what happened tonight when you received? ¿Qué fue lo que pasó esta noche cuando recibiste la oración del Dr. Lee? I believe I was healed. ¿Quién te sanó? Cristo. Cristo. Aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. De chiquita. Since born. From the birth, Diana, 16-year-old girl, couldn't speak anything. ¿De hace cuánto? Aleluya. 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 Aleluya.
rápidamente para que pueda glorificar el nombre del Señor sufriendo de osteoporosis. Hace un año. One year. Just one year. Will you, por fe? Sí. So would you like to stand up by yourself? Levántese para que el pueblo pueda ver. Hallelujah! Praise the Lord! Empújela para que Dios se glorifique. Go in the name of Jesus Christ. Vaya usted mismo empujándola para que las cámaras. Gloria a Dios.